Dos patrulleros de la policía fueron capturados en el municipio de Aguachica, al sur del Cesar, por el delito de concusión tras recibir dádivas en medio de un procedimiento. Los uniformados le exigían al propietario de una motocicleta $1,000,000, de los cuales al final terminaron recibiendo 700 mil para omitir el procedimiento ilegal. En el instante que se disponían a recibir turno, fueron capturados por orden judicial dos patrulleros de la policía investigados por el delito de concusión. De acuerdo a los elementos materiales probatorios de la Fiscalía General de la Nación, los uniformados identificados como Carlos Eduardo Flores Reyes y John Arley Barrietos Báez están señalados de recibir dádivas a un ciudadano, propietario de una motocicleta, vehículo que fue requerido por la autoridad judicial. Los uniformados supuestamente exigieron inicialmente $1,000,000 a esta persona a cambio de omitir el procedimiento legal, pero al final concretaron la suma de 700 mil, dinero que supuestamente fue entregado a los miembros de la fuerza pública. Los indicados están adscritos a la estación de policía de Aguachica y uno de ellos reside en el municipio de Gamarra. Estas personas serán judicializadas ante un juez de control de garantías, quienes definirá su situación judicial. Servitaxis Vallemóvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales.